Saludos entusiastas de la astronomía y de la exploración espacial. Les habla Fernando Roquel Torres. Oigan, te voy a explicar cómo utilizar tu telescopio y tu cámara de planetaria, ¿verdad? Como esta que está aquí. Esto es como si fuera una webcam regular, pero esta vez la vamos a utilizar para capturar planetas. Pues mira, en este caso, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un viaje hacia la Luna. Claro, está utilizando los equipos que ya poseemos nosotros en nuestro hogar. Pues miren, mucha gente me han dicho, mira Fernando, ya tengo el telescopio, tengo los oculares, e inclusive conseguí una cámara planetaria de estas baratitas, pero no sé qué hacer, tú sabes, tengo esto, pero es como si nada, porque yo veo una cosa, pero no entiendo nada. Pues mira, te voy a dar estos consejos para que tú en tu casa puedas utilizar esta excelente máquina del tiempo. Mira, y viajar a lugares donde jamás tú pensabas que ibas a llegar gracias a la tecnología del telescopio y obviamente de la cámara planetaria. Mira, simple y sencillamente conectamos, ¿verdad? Configuramos el equipo como tal, conectamos la cámara planetaria a una laptop o a la computadora y mira, lo podemos poner en el balcón de nuestro hogar, en la marquesina o afuera, mirando hacia la Luna. De ahí para adelante te voy a explicar lo que puedes hacer. Así que ya ustedes saben, vamos hacia eso en estos momentos. Pongo la camarita y síguenme. Esto es un video tutorial que les preparé para que sepan cómo utilizar sus telescopios, las cámaras web, ¿verdad? De esas que se usan para fotografiar el planeta. Y mira, esta es la idea para desde nuestro hogar tener un viaje personal. Así fue que lo preparé para ustedes. Verifiquen esto que yo sé que les va a fascinar. Así que lean conmigo que esto nos va a interesar mucho. Un viaje personal desde nuestro hogar. Lo bueno de la astronomía aficionada es que podemos realizar actividades en solitario o acompañados. En este caso les comparto una de mis grandes pasiones, ustedes saben cuál es, son los viajes al universo. Si eres un gran aventurero como yo, te invito a que realices un viaje personal desde tu propio hogar. Así que miren, como ya les había explicado anteriormente, tenemos un telescopio, tenemos una webcam planetaria y ya estamos listos para navegar sobre los terrenos maravillosos de nuestro satélite natural, que ¿cuál es? La Luna. Ok, es preferible que hagamos las observaciones de en luna creciente o menguante. ¿Por qué es esto? Pues miren, esto se debe a que los cráteres, barrancos, fallas, montañas se ven mucho mejor debido a las sombras que generan esta fase. Pues por eso es que yo recomiendo estos tipos de observaciones tanto con oculares como con webcam hacia la Luna. Ok, en este caso yo incluí aquí, ¿verdad?, una astrofotografía para saber hacia dónde es que vamos a mirar. Pues como yo les dije, recomendamos creciente o menguante. Pues esta foto, pues yo la tomé creciente en una región bastante interesante para investigar. En este caso, pues esta foto yo la tomé en Caguas, Puerto Rico, ¿verdad? Con la Nikon Coolpix. Y mira qué chévere la región que vamos a investigar. Aquí lo más interesante sería la región central, esta que está aquí, donde está Mar Tranquilitatis y los cráteres en el medio, en esta área. Así que vamos entonces a coger esta área. Pero antes, yo recomiendo un mapa lunar. Uno dirá, contra, ¿y dónde yo puedo encontrar un mapa lunar? Pues mira, te lo brindamos aquí. Esto es gratuito, ¿verdad? Para todo el que quiera investigar lo que es el terreno lunar. Pues aquí pues podemos identificar varias regiones, incluyendo las misiones Apolo, que nos importa muchísimo a nosotros. Gracias a la USGS, pues podemos encontrar PDF con alta resolución y baja resolución. Recuerden que con la alta resolución, pues es un file bien grande, es un archivo bien grande. Pues podemos bajar la baja resolución, porque si vamos a estar utilizando la laptop, pues ahí se nos hace un poco más fácil manejarlo. Así que ya sabes, esto está por aquí. Ok, pues esto es algo bien chévere, porque si ya tenemos el mapa lunar, ya tenemos el telescopio y la cámara planetaria o el ocular, pues mira, y ya identificamos también la región donde vamos a investigar, pues empezamos la aventura. Así que acompáñame, que yo sé que esto sí te va a encantar. Chequéate esto. Ok, viajeros, estamos a punto de demostrar
lo que podemos hacer con nuestro telescopio y nuestra webcam o oculares, ¿verdad? Para entonces poder investigar los terrenos lunares. Es bien importante que cuando hagamos este tipo de exploración ya tengamos a la mano el PDF que ya le habíamos indicado, que aquí nos indica cuál es la región cual vamos a investigar. Aquí, si se fijan, podemos buscar con más detalle, ¿verdad?, la región que queremos y que vamos a investigar. Si se fijan, la región que ya tenemos señalado y que ya verificamos es esta, donde están estos mares y estos cráteres. Pues, ¿cómo sé yo dónde está esto en el mapa? Pues mira, vamos a buscarlo. Por aquí identificamos el mapa y entonces ya por asimilación ya podemos identificar aquí al Mare Crisium, Mare Serenitatis, Mare Tranquilitatis y Mare Nectaris. Entiendo yo que como está el Mare Tranquilitatis y Mare Nectaris, está también los tres cráteres que tenemos en esta imagen acá. Míralo ahí. Pues entonces vamos a identificarlo con el PDF. Vamos entonces a darle un zoom a la imagen. Ok. Aquí ya lo estamos identificando. Míralo ahí. Ya sabemos que en la parte de arriba es el mar de la tranquilidad. El que está en el medio es el mar de Asperitatis. Y el que está más abajo es el mar en Nectaris. Y los cráteres es Teófilo, Cirilo y Catarina. Pues entonces vamos a la imagen, vamos a verificar. Teófilo, Cirilo y Catarina. Tenemos al mar de la tranquilidad en la parte de arriba. En la parte del medio es el mar Asperitatis. Y en la parte de abajo es el mar Nectaris. Pues ya localizamos el lugar específico donde queremos navegar, ¿verdad? Así que también me interesaría también buscar dónde están las misiones Apolo, ya que este mapa me lo dice, míralo aquí. En la parte de abajo, en la puntita donde dice Rimae y Hipatia, ¿verdad? Esa parte ahí, empezando las montañas, se encuentra la misión Apolo 11. Y entonces más abajo se encuentra Apolo 16. Entiendo yo que la grabación que tenemos, poseemos esas dos regiones, que es esta parte de arriba, donde empieza el mar de la tranquilidad, esa región ahí, y en la parte hacia el oeste, que esa es la Apolo 16. Pues comencemos en estos momentos. Vamos allá. En esta región específica es donde empieza el mar de la tranquilidad. Pues exactamente en el mismo medio es donde aterrizó Apolo 11, ¿verdad? Esa nave con Buzz Aldrin y Neil Armstrong. Ya Michael Collins, que era el tercer astronauta, se quedó orbitando la Luna. Lo interesante de esa imagen es que ahí Neil Armstrong y Buzz Aldrin plantaron la bandera de Estados Unidos, o sea, representando a la humanidad, como los que salieron fuera de la Tierra y pisaron otro terreno, ¿verdad? Recogieron muestras de roca lunar y pusieron unos espejos para medir la distancia entre la Tierra y la Luna. Interesante, ¿verdad? Pues mira, hay otro terreno también que queremos investigar y otras misiones. Pues en esta vez vamos a ir hacia el Apolo 16. Así que vamos a ver cuando nos cambia la imagen. Ahora, ok, si se fijan, en este terreno ya es algo montañoso. Es la primera vez que unos astronautas tocan un terreno montañoso en la Luna. Pues esto fue en el 1972. Los astronautas aquí fueron John y Duke. Ok, ya había otro astronauta que también estaba esperando fuera, orbitando, ¿verdad? Aquí lo interesante es que estos dos astronautas, John y Duke, se montaron en carritos lunares para recoger muestras de esta región montañosa, ya que se piensa que aquí puede tener los inicios de cómo fue que se formó la Luna y esas cosas interesantísimas, ¿verdad? Pues mira, desde nuestro hogar estamos investigando esto. Mira esta región excelente que estamos viendo. Aquí estamos viendo al cráter Teófilo, al cráter Cirilo y al cráter Catarina en ese orden. Mira lo interesante que podemos ver qué tan perfectos son esos cráteres.
En esta imagen, aquí tenemos al cráter Teófilo. Mira las montañas centrales que tiene este cráter. En Puerto Rico, la montaña más grande que tenemos es Monte Puntita y es 1380 metros. O sea, esa montaña que está ahí dentro es más grande que las montañas que tenemos en Puerto Rico, ¿verdad? Esto es increíble. También se puede ver las sombras que genera el cráter, ¿verdad? Ahí nos dice también la profundidad. Mira estos dos cráteres adicionales, que este es Cirilo y Catarina. Aquí se puede ver que tanto Cirilo como Catarina pues no tiene montañas tan grandes como Teófilo, ¿verdad? Sí, Cirilo pues tiene unas montañitas, son más pequeñas. Y también podemos percibir que la profundidad del cráter no es tanta como en Teófilo. Teófilo parece que es más grande, ¿por qué? Por la sombra que proyecta ahí. Todo esto lo estamos viendo, mi gente, con nuestro telescopio y con las cámaras web. Así que ya ustedes saben. También quiero indicarles que con los oculares también se puede ver esta imagen. Claro, esta vez lo estamos grabando, ¿verdad? Como este video tutorial. Pero estas son cosas que podemos hacer desde nuestro hogar. Increíble, ¿verdad? Pues ya saben, mi gente. Esto es algo, esto es como si fuera un ejemplo de todo lo que podemos hacer con nuestro telescopio y con webcam o oculares. ¡Wow! Tremendo lo que puede hacer un telescopio y una cámara planetaria. Y mira, sobre todo el conocimiento. Esto es lo único que nosotros nos llevamos para nuestra supervivencia. Mira, hacia las estrellas y más allá. Así que ya ustedes saben, mi gente, muchas gracias por apoyar este grupo de Astrofotografía y Ciencia. Saben que esto nosotros lo hacemos para ustedes. Mira, con todo el cariño del mundo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos con esta afición, mira, teníamos bastantes dudas y pues era bien difícil encontrarla. Claro está, en habla hispana era bien difícil, pero mira, ya que tenemos un poco de conocimiento, se lo vamos a compartir a ustedes. Vamos a seguir creciendo como comunidad de astronomía aficionada. Y miren, gracias al conocimiento, pues mira, está eso para ustedes también. Está el equipo, están los videos y están los videotutoriales y sobre todo está el ánimo y está el amor para compartirlos hacia ustedes. Así que ya saben, mi gente, no olviden compartir este video y el canal de Astrofotografía y Ciencia con todas sus amistades. Sé que a alguno de sus amistades se los va a agradecer un millón. ¿Por qué? Porque posiblemente tengan las mismas dudas que ustedes tienen a la misma vez que yo también los tenía hace años. Así que ya saben, mi gente, vamos a hacer que este grupo crezca exponencialmente. Estamos a punto de llegar a los 2000 suscriptores y sé que puedo contar con ustedes para, mira, no llegar a los 2000, vamos a llegar a los 10000. ¿Por qué? Porque esto es algo bueno y esto es algo que funciona. Veo el feedback no solamente de mi isla Puerto Rico, sino, mira, de toda Latinoamérica, Europa, Estados Unidos. Esto es algo increíble. Pues esto es gracias a ustedes que nos apoyan a nosotros. Así que ya saben, mi gente, aquí con el libro del conocimiento, ese que está allá atrás y el otro que está acá atrás, mi telescopio, estamos siempre aquí para ustedes y ya ustedes saben, mi gente, compartan el video, suscríbanse al canal, rieguen la voz, estamos creciendo, mira, de forma exponencial y nos vemos en un próximo video tutorial o cápsula informativa o viajes al universo o tertulias astronómicas o astrogaming. Mira, estamos creciendo en programas, no sabemos cuándo vamos a parar, pero esta es la idea. Gracias, mi gente, por su apoyo. Fernando Raquel Torres.